el puto fideo en el coño y el pelo de coño en la sopa. Pues que no sé, es como que me llamen Joaquín, tío, no lo soporto. Joaquín con Ju. Con U, tío. Con U. Es que la peña, te lo juro, Bueno, humanos, estamos aquí con Ritmo, Lasco, lo que viene siendo Joaquín, Daniel, aunque ellos quieren que les llamemos Kino y Lasco. Así que comenzamos con lo que es la entrevista más personal. Queremos saber, conoceros de qué estáis hechos. ¿Sois de qué? ¿Sois de...? ¿Hablamos de comida? ¿Sois vegetarianos? ¿Sois más de carne? De carne. Y precisando un poco más, ¿qué serías? Yo soy de hacer estribillos. Tengo una facilidad para hacer estribillos increíble. Yo soy de la tortilla patata de mi abuela. Ojito a la tortilla patata de mi abuela. ¿Tu abuela? Está muy buena. ¿Cómo se llama tu abuela? Mi abuela se llama Concepción. Concepción, desde aquí, desde Líneas Bravas, queremos una tortilla de patata, por favor. ¿Qué más? ¿De qué más sois? ¿Sois de series? Yo soy de series. Yo, la verdad que últimamente estoy viendo más series, pero yo no era nada de series porque con mi trabajo no tenía tiempo. Porque era trabajo, música y ya no me daba tiempo a más. ¿A qué te dedicabas, Velos? Yo soy fresador, tornero fresador. Fresador, me pensaba que era algo de fres, con fresas, sí, con nata. Me imaginaba con fresador. Es como, oh, qué bien. Digo, iba a decir, qué trabajo más bueno. Me lo dice voy mucho, dando fresas me y, lo dice mucho, y nata. Me dice mucho. Y una serie que estáis viendo ahora, o que os haya marcado. He dicho, me gustó serie mucho, no la podéis perder, es muy brava. Juego de Tronos, aunque sea un topicazo. Juego de Tronos. La Casa de Papel. La Casa de Papel está muy bien. Y también Peaky Blinders. Élite. ¿Sois, por ejemplo, sois de NBA? De deporte, fútbol. De fútbol. Yo, a ver, me gusta, pero verdad, soy de todos los deportes. Yo en mi vida he practicado un montón de deportes. He practicado ping-pong, baloncesto, fútbol sala, fútbol 11. ¿Qué posición? ¿En baloncesto qué posición ocupabas? Y en baloncesto empecé jugando como interior, en plan pivot, y acabé jugando como base. ¿Tú, Kino? Karate y boxing. ¿Karate, cinturón? Me quedé en azul. ¿Cinturón azul? Cinturón azul de karate, o sea que... Intermedio. Eso, ya pues, ¿qué nivel? Hostias como panes. ¿Qué nivel? ¿Llegas, me llegas miras a, y te meto? ¿Llegas a romper ahí cocos? Bueno, ¿cocos? Depende de cuál es. No, pero no, me cansó y me fui a kickboxing porque era más dinámico. ¿Sigues, ¿sabes?, practicando kickboxing? ¿Algún deporte? Ahora, en casa, cuando me aburro, boxeo al aire, ¿sabes? Porque, ¿de qué barrio sois? Hemos comentado en la previa... Es que crecí en Oliver, pero... Creciste en Oliver, ahora vives en Valdespartera. En Valdespartera. ¿Tú has sido siempre de Delicias? Y ahora Las Fuentes. Y ahora vives en Las Fuentes. ¿Sois de mascotas? Sé que alguno de vosotros tiene. Sí. Aunque los dos os gustan las mascotas, sé que uno actualmente tiene una mascota. Tengo un perrico. Un perrito. Perrito. Un perrito. 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 Perrito para mí. ¿Cuánto pesa el perrito? Marco, pues 25 kilos. 25 kilos de Draco. De Draco, sí. 25 kilos de Draco. ¿Cómo una tiene bestia. La boca Draco? Limpia, como la patena. Y grande. Y grande. Pero no es mordisco el macho. La pero es más bueno que el pan. Sí, sí. Es un mezcla, perraco. Es una mezcla de Rottweiler. Rottweiler con pastor alemán. Uf, o no, es que no lo sé, se supone, pero tú lo ves y dices, de todo menos Rottweiler. Parece como border collie con pastor alemán por el pelo y por el tamaño. Sí, conoceremos a Draco. ¿A qué sí, Draco? ¡Ladra! 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 ¡Más fuerte! ¡Más! ¡Ah, sí, me gusta! Eso es lo que pasa cuando dicen Braco, como en vez de Draco. Y luego ya pues arranca cuello. Buenos colmillos tiene Braco. Te mira y te muerde, go. Arriba el brazo. ¿Lo has visto, no? En cuanto tu familia,
Ay, vemos que hay algún músico por ahí, quizá sí. Le venga, pero de castanos no, en este caso no le venía no, algo, no, ha sido no, algo más personal. Sí, sobre todo para abstraer un poco de todo, y pues eso, pues empecé a cantar con un coleguita que se llamaba Daniel Valero, que también un saludico para él, a ver, esté donde esté, y eso, y bien, y empecé a escribir, a desahogarme, vi que me sentía mejor, que no necesitaba otras formas. Y porque realmente comienzas con 10 años... Sí, con 10 años. ¿A escuchar rap? Sí. ¿Nach? Nach, Zetapu. También me metí con América, pero en América, joder, tenía que escuchar una canción, buscarme la letra, entenderla, y Tupac, 50 Cent también, Sharif me marcó mucho, Violadores. Y ya más adelante Natos Igual, con Natos Igual también me marcó un antes y un después, ¿sabes? En la forma de escribir, en la forma de pensar, con formas tan distintas decían tanto también. Y vamos a... ¿Y usted? En este caso. ¿Quién es la persona personalmente que más le ha influenciado para mantener este contacto? Aquí con la tiene. Aquí la tienes. Este despertó a la bestia. El Velasco le da primero al tecno. Yo sí, yo tenía mi música de mezcla y eso, y musicalmente mi mayor referencia ha sido Natos y Wout, porque yo empecé a escuchar rap con Natos y Wout. Pues que estamos tratando ahora de hacer una mixtape, que tampoco saldrá dentro de mucho. Y ahí vamos a recopilar pues muchos temas que llevamos tratados durante un tiempo y eso. Entonces los vamos a juntar todos de la mejor forma posible y lo lanzaremos juntos. Porque hay títulos como Piratas, sí que hay un sí. Piratas 2.0 próximamente. Sí, está en camino. Una canción también así emblemática de Ritmo y Blasco. Reproducirla, queremos escucharos en directo. Podríamos cantar la de Parques y Plazas. Parques y Plazas. Parques y Plazas también representa mucho para vosotros. Sí, es como un poco la unión de la infancia, ¿no? Con nosotros y... Sí. La recreación de una época, quizá. Es que es un sentimiento. Porque casi siempre, no sé, yo hablo sobre todo por mí, pero no, yo creo que es ambos. Escribo sentimientos, ¿sabes? Más que acciones, yo escribo sentimientos que han provocado esas acciones o sentimientos en los que me reflejan, tío. Pues hablando de sentimientos y hablando de acciones, ¿qué os parece si sentimentalmente, esta vez musicalmente, nos ponemos a la acción? No, así que yo os propongo no usar una base. Podría ser una base aleatoria. Aquí nos gustan las cosas a lo bravo. Así que nos gusta sacar a la gente de su zona de confort. Podría ser una base aleatoria, pero en este caso, ¿qué os parece si os hago una propuesta? En la que va a venir uno de nuestra crew. El hombre del saco, no, el hombre del cajón. El hombre del cajón. Dele, güey, que salga. Paco al cajón. Mi palpito palpando cerca el éxito. Mi mérito.
garrafatas como falta Ronaldinho. Y aspiro como si no hubiera talento, no. Pero tengo en mente siempre que yo soy perfecto. Conecto mi intelecto con la magia del directo y hago trucos para críos mientras van hacia el recreo. Recreo esos movimientos que en el ajedrez van acorralando poco a poco al rey. Me levanto imaginando lo que puedo ser. Puedo ser quien te destruya o quien te ayudara a crecer. Pero con la mente puesta en esto de contexto, que no estoy puesto hace un tiempo que ya deje eso. Expreso cada sentimiento con mis versos y mis besos y hago de mi vida un festival de mis recuerdos. Maldigo el día de tu muerte, fuerte hasta mi muerte, suerte de tenerte siempre en el recuerdo y ni con esas puedo. Luego pienso en el silencio, el texto que escribí en mi cuarto, momento en el que te fuiste de mi vida, se fue algo. Nadando en tierra que nadie divisa, no. Voy sin prisa, tú en la orilla y enfermiza las caricias. Doy las gracias a la vida por darme la poesía, la sonrisa que me incita a hacer locuras cada día. Ya de peque prometía por la plaza, del fútbol a los rap, de los datos a las jarras. No fui bueno en mates, lo que sumo es para más. Aprendes a multiplicar los panes cuando el hambre llama. Ya de peque por la plaza, lo sabéis. Ya de peque, por la plaza, lo sabéis. Con el paco en el cajón, líneas bravas, ok. ¿Qué decir de Paco al cajón? Es un fierao. ¿Un fierao? Un fieraco. ¿Qué tal toca? ¿Qué tal palmea? Da unas palmicas que ni camarón. Ni camarón en sus tiempos. Queremos después de esto queremos conoceros como artistas. Que sois unos artistas. Sí. Primero el AK. Vamos a empezar por el principio. ¿Por qué? ¿Por qué el asco? ¿Por qué ritmo? ¿Por qué ritmo? ¿Por qué el asco? Pero tú si quieres, pero... Yo por mi apellido. Porque mi apellido Velasco. Y dije el asco, pues cambio la C por la K y ya tengo AK. Así. Así. Muy, sí. muy original. Hay veces que la gente se rompe la cabeza para buscarse un AK. Y a veces lo tienes tan fácil porque está... Importante está en el mensaje, ¿no? Me refiero que está bien. O sea, que no lo tiene nadie. Nadie se llama así, nunca. Yo creo que conoces a un lasco. Sí, hay uno en Francia. Sí, un lasco. ¿Cómo es? ¿Cómo es lasco francés? Es un trapero. ¿Es un trapero bueno o malo? Bueno. ¿Es bueno? A ver, a mí no es mi rollo, pero la gente le escucha y... Lasco anterior, intentaremos ponernos en contacto con lasco, que parece... ¿Alguien habla francés? Y la batalla de gallos. ¿Alguien habla francés? Aquí, por a un petit, mon ami. Bueno, yo tengo algún amigo hispano-francés que nos puede hacer algún pequeño apaño allí y conocemos a Lasco. Imagínate, le llamamos por teléfono. ¡Hola, Lasco! ¡Lala! ¿Cómo está, mon ami? Mon ami. Hay una colabo, Lasco contra el... ¡Lasco, Lasco! Lasco por Lasco. Lasco por Lasco. Lasco al cual. ¿Cómo es eso, chicos? ¿Cómo es un poquito ese de Yahoo? ¿Cómo...? Es una visión de nuestra vida, ¿no? Es un momento. Es como un momento complicado, digamos. Ahora, ¿y qué sensación? Que me encanta esto. ¿De qué color? ¿Qué sensación os lleváis de haber grabado el vídeo con nosotros? Que ¿Os ha gustado el videoclip? Porque es un poco... Sí. Lo estamos viendo ahora aquí. Quizá lo solo se nos oiga y se vea un poco el videoclip conforme estamos hablando. Y es a lo loco. Es como... ¿Cuántos efectos tenemos? Vamos a ponerle efectos, ¿no? ¡Venga! ¡Toque de efectos! Pero que queda muy guapo la letra, está muy chula. Un trocito de... Nos podéis ver ahora así mientras está sonando bien con el videoclip. Lo más chulo de esa canción. Dime contra quién compito. Contra tu piel de gallina cuando cojo el micro yo. Hagamos un paraíso del olvido. Dame a probar de ser fruto prohibido. Yo olvida lo sufrido, vive al margen de lo establecido. Paso por comisaría con cara listo, pasándome de la raya con los pistos. Químicos en líquidos, evasión de lo nítido. Queremos, aparte de conoceros vuestros videos, otros videos musicales en los que habéis protagonizado. Además, bastante guapos. El de Piratas está muy chulo. El... También producciones, habéis tenido, ¿sobre qué producciones habéis cantado? Así de gente importante. De Low Beats ha producido bastantes beats, que la verdad es que me apasionan.
y en plan que nos grabasen adri.f. Sí. Adri.f ha sido con el que hemos empezado desde el principio. Un saludo y mucho cariño. Sí, sí, Adri. Adri. Amor, Adri. Hemos hablado contigo para alguna vez, alguna entrevista, así que te queremos aquí con el San y la vamos a liar muy gorda contigo. Sí, sí. La verdad es que es un placer tener en la ciudad a alguien que apoya el rap de esta manera. No sé cuántos temas lleva. Y que te hace sentirte a gusto y grabar a gusto y te sale todo muchísimo. ¿Cuántos temas lleva grabado este loco? No para. Adri. Adri vive de esto. Es un fiera. Es un fiera. Y que lo hace muy bien. Máximo respeto desde aquí, Adri. Y luego hemos tenido otros también productores que no se quedan tampoco atrás, no hay que dejarlos atrás tampoco, que son como Lion Records, por ejemplo, también nos ha grabado alguna canción. Que también lo está haciendo ahora muy bien. El Peace Factory, desde Barcelona, La Yacuna. La Yacuna. Saludos. Y... ¡Salud! Y Suspicious Monk también. Suspicious Monk. Es un chaval que tiene su banda también, que ha hecho su gira por México. Que entre nada se va a Londres, así que... Pues... Nos hemos movido por ahí. La verdad es que nos gusta también dejaros un tiempo. Yo. Sonce. Ritmo y lasco. Líneas bravas. No esperes que te escriba un soneto, cielo. Prefiero comerte a besos, calentar tu hielo. Viajar sin destino, despegar del suelo. Avivar la llama y que arda el sueño. No busques excusas, joderíate con ello. Tu mayor enemigo es el odio negro. Intenta mirar la acción desde el ojo ajeno. Verás cómo cambia todo lo malo y lo bueno. Relatividad entre cambios drásticos. Variedad entre el acero y el plástico. Sexualidad de Sharon, el instinto básico, el miático. Soy un cuerdo tachado de lunático. Y ahí sigo, herido pero vivo. Caer está permitido, pero no el darse por vencido. La vida es una historia sobre un amor clandestino. Entre yin y yang, al filo de lo prohibido, asumirlo. Que no me dan vuestros tiros, ratas disfrazadas con trajes de cocodrilo. Repetir las mismas cosas me es tan repetitivo. Vomitivo. Toys, no cuenten conmigo. Prefiero seguir con los tres de siempre, con mi gente. Mis cuatro gatos, no quiero serpientes. Cualquier noche es interesante, si esta se convierte o se vierte. Diviértete, todo dura un instante. Pero no quieras saber de mí, que te espantas al conocer todo lo que mi mente guarda. La vida te hace fuerte o espabila. Son las palmas vencidos, pruebas superadas. Dime cuántas faltan. Palmas a los camarones, echando el pelo al mani. Echándonos la cuarta, mento, quinta y para mani. La mano salvadora señalándome en tu nombre. Te crees que eres el rey, pero al rey lo mata al hombre. Y al hombre el hambre, currar para salvarte. Yo decidí quedarme quieto y mientras esperarte. Amarte algo irónico, no quiero responderte. Me duelen tus te quiero, así que voy a olvidarte. No pienses que en este mundo inerte. Quererte a ti primero en la vida no es lo importante. Habrá más gente que hará porque fracases, pero tienes que ser listo y fuerte y tirar para adelante con arte. Mostrarte siempre en auge. En esta vida solo come el que primero ruge. Motor de principiantes contra dos profesionales. Te crees igual alcohol y solo eres canales. No me hables de cosas que he visto, compadre. Contables cuentan cuestas que pasamos. Esto es arte. Medidos por baremos que nos hacen invencibles. Familias sin recursos pero por dentro felices. Si haces por herirnos tienes pocas opciones. Pistoleros, tres cantantes, sobran municiones. La sangre maña ataca. Llegar a tu casa no nos subestime. No follamos el panorama. Si haces por herir no tienes pocas opciones. Pistoleros, tres cantantes, sobran municiones. La sangre maña ataca. Llegar a tu casa no nos subestime. No follamos el panorama. No follamos el panorama. La 311 de Líneas Bravas. Y desde Líneas Bravas también nos gusta conocer a las personas a través de preguntas bravas. Preguntas bravas. Miedo me das. Aquí va a responder todo el mundo. Miedo me da. Bueno, no muchas, pero si dijeras que eres friki de algo, ¿qué sería? De... ¿Videojuegos? Del fútbol. ¿Fútbol? ¿No te pierdes un partido? De mi equipo no. No te pierdes un partido, ¿eh? Bueno, ¿sois raricos para comer? Mucho. Muy raros. Bueno, entre raro y básico. A mí...
si me quitas queso, tomate, puedo tolerar muchas cosas. Pero, ejemplo, la piña en la pizza, por ejemplo. Sí. Eso te... La puedo tolerar. No me gusta en plan para decir de voy a ir yo y me voy a pedir una pizza. Pero si entro en el menú, para adentro que va. Voy a decirlo más veces, si yo adoro la piña en la pizza con anchoas, además para que el contraste sea más loco todavía. Sí, sí, hawaiana con anchoas, cuando la pido por... me dicen, ¿realmente es esto lo que quieres? Y yo sí, sí, de momento no tengo ninguna cosa extraña. Paco, ¿piña en la pizza? No, no me gusta la piña en la pizza. No, creo que es el peor invento que se ha podido producir. No, el peor invento es arroz con leche. O sea, que hace falta... Bueno, bueno. Está bueno. La verdad. Está hecho más muy loco. Es muy loco. Es arroz y leche. Y hay una pregunta que me gustaría haceros, ya que me la hace todos los miércoles por la mañana, desde que tengo uso de razón, y quiero compartirla con todos vosotros. Suele ser cuando se levanta con algo de resaca y me pregunta mirándome los ojos. Hay dos tipos de personas en este mundo. Los que prefieren un vello púbico en una sopa o los que prefieren un fideo en un pubis. ¿Qué tipo de persona eres? ¿Qué tipo de persona sois? ¿Fideo o pelo? Un pelo en la sopa y lo quito y me como la sopa. Claro. O sea, eres más de infusión de infusión de vello púbico. Sí, es un pelo solo. Sí, un pelo, pero de estos... Ah, sí. Que no hay lugar a duda que esto ha salido de un pubis, ¿sabes? No hay la menor duda que ha salido de un pubis. Pero o sea, pero uno prefieres, ¿no? Tú... Yo también soy de la sopa. ¿En la sopa? Sí, sí, sí. Sí, pero ya tenemos... No, yo pido el cambio, es decir, digo, fuera. ¿Tenemos dos sopas? Ahora. Pregunta, tío, me he quedado ahí todo rayado con esta noche. Que yo no sé qué se le ocurre. El puto fideo en el coño y el pelo de coño en la sopa. Bueno, pues estamos con Jensel, su apellido. Savillón. De Honduras, natural de Honduras. Muy lejos es eso, Jensel. Sí, prácticamente es medio planeta el que hay que cruzar para ir hasta ahí. Y pues... aquí estoy. ¿Cómo es la historia? ¿Edad? ¿Qué edad tienes, Jensel? Tengo 24 años. 24 añitos, sí. Ya. 24. ¿Y qué beatbox desde los...? Desde los 17. Desde los 17. ¿Cómo viene a tu vida el beatbox? Beatbox. Fíjate que desde los 12 años, no sé si alguna vez viste el video de Pulpo Beatbox. ¿Sí? Es un beatboxer que en esos tiempos se... su video se pasaba a través de infrarrojo, Bluetooth, y en ese tiempo casi internet no estaba. Y vi ese video y fue como que algo nuevo, pues, una nueva habilidad en la que se puede hacer con la boca, nada más tu cuerpo. Y pues fui practicando poco a poco durante los 12 años en adelante, pero hasta el 2017 fue donde... Perdón, hasta los 17 años fue que comencé ya de lleno a... practicarlo de manera ya más profesional. Como los principios, supongo que eran difíciles, o fue fácil para ti? ¿La progresión fue lo difícil? Sí, más que todo es la transacción, desde que inicias a hacer un sonido en especial, digamos, y comenzás a hacer un bombo. Ese bombo lo repetís hasta que llegas a un punto en el que ya sale fuerte. Al inicio es como po, 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 po. Pero ya después es... A medida que vas practicando cada vez, tus labios, tu cuerpo, tu mente... ¿Qué era lo más difícil que decías, esto es imposible? Creo que esto no lo podría hacer, y ahora dices esto como... Porque en el fondo esto es una historia de superación, ¿no? Por ponerle más instrumentos a tu propio instrumento, que en este caso es tu caja de ritmo. Sí. Meterle más ítems, ¿no? Así es, más que todo es como que un sonido a la vez, fue mi transición, o sea, practicar solo bombo tantos meses hasta que me saliera bien, luego practicar platillos, cajas, y el que más me costó, recuerdo que fueron 8 meses que estuve dándole, y fue el lip roll, que es el bajo. ¿Cómo es?
Ese... Ya que es una... A ver, vuelve a hacer, por favor. Y pues era como de todos los días estar allí inhalando hacia adentro, porque es más que todo eso lo difícil, que tenés que succionar aire. Oh, Dios mío, es súper complicado, probadlo. Si alguien lo consigue hacer y que lo ponga ahí en los comentarios, hay una cosa que me gustaría saber, porque Jensel es tu nombre real y es tu nombre artístico a la vez. Sí, como... Y es que el suficiente ya original es Jensel, es como Y-E-N-S-E-L. Y es... ¿Que es, en tu país es algo normal? ¿Incluso en tu país es original? Es original allí también, o sea, no sé, el único creo que se llame, no estoy 100% seguro, pero Jensel? No Jensel Cárcamo, sino Cárcamo. Vamos a ponernos en contacto con Jensel Cárcamo, ¿eh? Sí. Seguro, va, para que sepa... Sería bien. ¿Con quién? A ver, ¿quién es el mejor Jensel? A ver, ¿qué mierda sabe hacer este tío? ¿Qué hace nuestro Jensel que este el otro Jensel? Sí. ¿De dónde es el otro Jensel? No lo sé, en realidad, solo lo encontré su perfil en YouTube y se ve que hace contenido. ¿Cómo es tu primer contacto profesional, digamos, con el mundo del beatbox? Me mentalicé en que quería estar en un escenario ya con más público, con un sonido más amplificado. Y recuerdo que estaba ya en las prácticas profesionales en una empresa ya trabajando, y salí temprano una vez de las prácticas y fui a un bar que estaba ahí cerca. Hablé con el dueño y me dice, ¿y tienes videos en YouTube o algo? Y pues no tenía en esos días, o sea, comenzaba, no grababa ni nada. Entonces le dije, no. Pero si quieres, te puedo enseñar algo que con el sonido que ya tienes instalado ahí. ¿Y qué hiciste? Y pues, ¿no recuerdas? Recuerdo que hice una rutina de... Y desde el momento que como que, hey, sí, está muy bien. Sí, está bien. Me dijo, vente hoy a... Vente, a lo loco. A lo y bravo. Pues, así, ese mismo día, recuerdo que fui a mi casa, estuve practicando y se dio ese día. Entonces, desde esa vez ya fui comenzando a hacer shows más seguidos, ya con los mismos que estaban en el grupo. ¿Te dio barra libre? Le mando un saludo a Jorge Torres, que fue uno de los que más me encaminó ya en el camino profesionalmente, ya mostrándome más en escenarios y viendo lo que a la gente le gustaba al final, porque es eso, ¿no? Pues transmitir algo. Bueno, humanos, queridos minotauros, llamadme loco, llamadme visionario, pero tenemos a Ritmo, tenemos a Lasco, tenemos dos MCs, tenemos un señor que hace un beatbox de forma divina, y aquí su humilde presentador, que si le tocan las palmas, pues ya le conocen. Así que, cuando desee, maestro. Cuando quiera, maestro, empezamos. Cuando quiera, mira, aquí se lo montamos. ¿Por qué lo hacemos así? Contamos gramos. Cuenta kilos y ya veremos, hermano. Aquí estaremos y estaremos. Sí, porque nunca nos damos por vencidos. Porque hacemos las cosas como los erizos. Dame un abrazo, mira, de forma esquizo. Sí, normal que haga las cosas bien. Es normal que pinten tu tren. Pasa solo una posibilidad, móntate a líneas bravas y tú ya verás. Aquí no necesitas tickets para montar, ya verás que bien te lo sabes pasar. Yo me lo paso con el Jensen al lado, canuto a canuto, regalo a regalo. Mírame a los ojos y dime qué me has dado, el futuro que yo mismo me he trabajado. Venga nene, no me vengas de que se sostiene, no me creo nada de todo lo que mienten con el Lasco. Siempre con la cara de frente, que le den por culo a toda esa puta gente. Oh yes, mira fresco, sonando loco, con el Jensen, con los bajos, con el fucking altavoz. Un dios, un boss, con mis warriors. No somos LeBron, pero vayan bien, boom, boom. No somos LeBron, pero marcamos de tres. Arrasamos acá el campo donde vayamos. Mira, siempre destacamos por nuestro ingenio y porque nos sacamos en el escenario el rap. Así de claro, mira, con el Jensel al lado.
hacemos un espectáculo claro. Es un beatbox con dos mentes privilegiadas, capaces de causar un impacto en tu mente. Mira el subconsciente cada vez que se mete, cada vez que la mete, sufro y mente. A la vez conexión con el ambiente. Mira línea brava, se siente. Se siente. Se siente, ¿verdad? Increíble. Señores, muy buena. La verdad es que así da gusto tener esta calidad de beatbox, tener esta calidad de mentes perversas. Yo creo que es el momento de hacer otro juego. Vamos a jugar un poquito más. Yo creo que buscamos un tema. Lo que queráis. A mí me parece. Nos decimos cosas bonitas en lugar de decirnos cosas feas. Nos decimos cosas feas. Me gustaría que nos dejaran en los comentarios si quieren que nos digamos para las siguientes más cosas feas o cosas bonitas, porque que muchas veces temáticas ellos. Hemos pensado antes en rompernos la madre, ¿sabes? Directamente, o sea, hacer sangre y matarnos aquí, pero se me ha ocurrido porque qué difícil que hacer una batalla de cosas bonitas. Se podría decir hasta que con ironía, ¿qué os parece si hacemos una batalla? Pero hay que diferenciar a decirnos cosas bonitas a tirarnos los trastos, porque si queréis que tomemos unas copas y conocernos mejor, os estáis equivocando de persona, ¿eh? A ver, tío, no te cierres puertas como que... Que yo no soy un chico fácil, que lo sepáis. No, soy un chico fácil. Soy un chico facilísimo. Vamos a... Vamos a ver el experimento. Vamos a proceder el experimento. A ver qué tal se me dice. Se me da a decir cosas bonitas. Base de abeja maya. Qué bien haber estado aquí con todos ustedes. Ha sido genial, mira, me han erizado los dos las pieles. Qué bien, qué ritmos se han tirado. Menudos flows, joder, menudo descaro. Qué cabrones han aceptado sin condiciones las bromas y menudos campeones. Joder, ritmo y las con mis colegas. Más que tíos que conozco en verbena. Me tenéis en arteria, me tenéis en la vena. En la neurona, mira, me quitáis las penas. Las penas, las penas, sí. Con el Diego la marcha, en líneas bravas, bro. El asco tranquilo cantándote desde un altavoz, bro, claro. Sonándolo tan bonito que no sé ni yo. Esto parece la abeja María fusionada con Mario Bros. ¿Cómo? No quieras volar lejos, no quiero parar pa' que el Diego pone las líneas. Yo, bravo, claro, joder, hey. Siempre el asco tranquilo diciendo lo puedo hacer. Que piensen con el sonido, siempre listo para romper. Fresh. Listo para romper, venimos para agradecer a estos dos chavales por invitarnos a esto para florecer. Todos juntos crecer, haciéndolo poder. Tenemos en la mente algo que puede enloquecer a todo el mundo. Mira, siempre que yo lo hago profundo. Porque mi mente se conecta con la base y lo puedo hacer. Como cualquiera de todos esos que están ganando millones en unos años, yo seré el millonario. Mamá mía. Muchas gracias, don Lasco, don Ritmo, don Jensel. Ha sido un placer, un honor haber estado estos raticos con todos ustedes. Ha estado bastante entretenido, la verdad. Espero que se lo han pasado bien, porque yo me lo he pasado genial. Ha sido un Igualmente. Auténtico honor, un auténtico espectáculo. Igual. Espero que ustedes lo hayan pasado bien. Ey, se nos olvidaba, pegatínicas de líneas bravas de las buenas, que estas pegan bien. Alguien sí que ha pegado por algo en el suelo. Nosotros las damos para que te las pongas en el ordenador o algo visible. Haz buen uso de ellas, Gracias. Por favor, haz buen uso de ellas. Nosotros no hacemos nada, señora gente. Vive al margen de lo establecido. Paso por comisaría con cara de listo. Pasándome de la raya con los pistos. Químicos en líquidos, evasión de lo nítido. Amigos no típicos, ataques psíquicos. Aumento de la libido con su bailecito. Ladrona de corazones hace oferta por mitos. Y sin darme cuenta me quedé sin corazoncito.